ha gustado la zambomba. Le has... Tú has tocado mucho la zambomba de pequeño, ¿no? Bueno, y así, con el sonido de la zambomba, vamos a dar la bienvenida a nuestra reportera más querida, Anita Montó. ¡Anita Montó! ¿Cómo estamos, José? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Hola, hija. Oye, te quejarás que entras con el sonido de la zambomba. ¡Hombre! Oye, ¿qué te digo? Que te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Me he enterado de que en Teruel dice que dando un beso, sí, la cosa es más barata. Sí, sí, la cosa es más barata. Así, así. Lo has resumido perfectamente. Oiga usted, señor alcalde. Vamos a ver, vamos a darnos todos un beso aquí en Zaragoza. Y rebaje usted las cosas, pero del todo. El autobús. ¿Eh? El autobús, los viajes. Chicos. Vamos, la, todo. La carne. Un beso. ¡Ole! ¡Claro que sí! Bueno, y hay que decir. Muchísima mía. Que ha venido besucón, Ana Montón, pero lo que ha hecho ha sido salir a la calle para ver cómo está, pues, el previo a la lotería, ¿verdad? Que es muy, pero que muy navideño. Ella sigue repartiendo. Anita, que te has ido a comprar besos. Lotería, ¿verdad? A buscar lotería. ¡Anita! ¡Chica! ¡Chica! Que hemos estado por ahí, ¿no? Viendo el ambientillo este previo a la lotería. Ay, mucho. Ese día que tanta ilusión nos hace y que lo vivimos aquí en Aragón TV desde las 8:30 de la mañana. La gente con qué ilusión la compra, ¿verdad? Hombre, venga, con ganas de que nos toque. Por Dios, venga. Que nos tenían que tocar. Venga, pues que nos toque. A ver, por el vídeo de Ana Montón. Y tú toca la zambomba. Y la lotería. Venga, y yo te acompaño. Dale a la zambomba. Ay, Dios mío, aquí está el gordo de la lotería. Qué ilusión. Me voy a enterar, a ver cuánta gente ha comprado lotería, porque esto es una gozada. Vamos a ver. Acabas de comprar lotería, ¿no? Sí. ¿Qué esperas? Hombre, un poquito del trozo de pastel, como todos, no todo, no el gordo. Me han encargado un décimo de lotería y he venido a cogerlo. Ah, pero no es para ti. Medio para mí, medio para Valencia. Ah, pues entonces, lo que es menester es que nos toque, ¿no te parece? Si hablas un poco conmigo, te voy a dar suerte. Oye, ¿qué piensas hacer si te toca la lotería? Bueno, hay que meterlo en una cosa que pueda... Sí, que pueda dar de sí, ¿no? Que pueda dar de, yo qué sé, de trabajo a más gente y... Si entonces, si te toca la lotería, te acuerdas de mí y me das trabajo a mí. Bueno, hubo la pensión más grande, igual. Oye, ¿vosotros jugáis a la lotería? ¿Lotería? 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 La lotería es un premio, ahí. Se compra y te tocan billetes. Muchos dineros. ¿Money? Para gastar money, 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 money. ¿Money? Money. Money. Claro. ¿Estás claro que sí? Claro. ¿Claro? ¡Money! ¡Cómodo! ¡Muchísimo! ¡Loto! Oh, okay. Sí. Loto, lote, lo que quieras, pero ahí, ahí. Peace on earth will come to all. Que voy buscando gente que compre lotería. ¿Tú gastas? Yo sí que gasto, claro, pero nunca me toca. Esto no puede ser, ¿eh? No, no, esto hay que hacer un conjuro con lo que sea. Conjuros no, no mejor. Para que nos... No, dejar las brujas en paz. No, toca madera, toca madera. Pues, oye, que nos toque algo. Bueno, aunque sea poner, como siempre. Felices fiestas. Oye, ¿qué harías si te tocara la lotería? De momento tú y yo marchándonos en un crucero. ¡Que te cojo la palabra! Por donde quieras, por Mediterráneo, por el Transmediterráneo, por el Ártico, por donde quieras. Nada, oye. Nos vamos a pasar de... ¡Qué bueno! Bueno, pues yo ya tengo mi número. Ay, Dios mío, que tengamos suerte. Y que caiga el gordo en Aragón. ¡Qué buena falta nos hace! ¡Uy, qué alegría tengo! ¡Hala! ¡Que toque el gordo! ¡Como debe ser! ¡Claro que sí! Yo de todos modos noto vibraciones. Sí. Yo soy un poco brujo. Las de la zambomba. Cosas, en serio, no, aparte de las de la zambomba, noto vibraciones. Y yo creo que este año en Aragón con toca. Con toda seguridad. Y vamos a estar aquí para contarlo, además, ay, sí, a todos los aragoneses en directo. Yo no tenía de otro sitio. Manita. Venga. Que eso, que a ver si traemos la suerte aquí, Aragón, indiscutiblemente, ¿eh? Es que ya vale. Te dejamos vale. Un momentito, pero que enseguida estamos que contigo falta. Y con los opinadores. Muy bien, muchas muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, a la Anita. Pilar para que nos toque. Eso. Venga, Anita, eso. Tira para allá. Eso, bueno, y también queremos dar las gracias a nuestros colaboradores por haber estado esta mañana de viernes tan especial
aquí con nosotros. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, y ahora una propuesta para esta noche. A las 9:30 nadie puede perderse el programa Unidad Móvil, un programa que hoy está dedicado íntegramente a la figura de los colonos en Aragón. El recorrido va a comenzar por Ontinar del Salt, un pueblo fundado en 1949, pero va a ser tan solo el principio. Esta es la casa que yo vivía. ¿Qué siente ahora al verla? Una sensación de impotencia y tristeza.